Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista por Televisión Legislativa, aquí desde el Salón de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa, como todos los martes, hasta las 2 y 15 de la tarde y hasta las 2 y 45, con este espacio de la fracción del Partido de Liberación Nacional, donde las y los legisladores verdes y blancos exponen todo lo que ha acontecido, tanto en el plenario legislativo, las comisiones, como también el trabajo que desarrollan en sus diferentes comunidades. Esta tarde nos acompaña aquí en vivo, como les estamos indicando, la diputada nuestra, doña Sandra Pix, quien también fue ministra de Trabajo, ya había sido diputada, es la segunda vez que regresa a la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, doña Sandra, y bienvenida a Televisión Legislativa, a La Bolivaracionista. Muchas gracias, Marujita, y a la orden suya y de todos los que nos escuchan. Es un placer, doña Sandra, usted siempre contar con usted. Y ya es un largo camino, recuerdo cuando fue diputada, cuando quedó de defensora de los habitantes, o sea, son muchos años. Muchos. Muy lindo. Y según la encuesta de empleo, doña Sandra, ya en esto como exministra usted de Trabajo, del trimestre del 2014 se encontró que unas más de 200.000 personas desempleadas, un problema serio de desempleo, un problema difícil para el país, tomando en cuenta una gran cantidad de ofertas electorales que se le hizo a la ciudadanía y que en realidad no se han logrado concretar, siguen cerrando fábricas, siguen cerrando empresas, los empresarios han manifestado también disgusto. Sobre ese particular, ¿qué puede usted decirnos al respecto? Sí, muchísimas gracias. Vea, Marujita, no solamente como diputada liberacionista, sino como costarricense, debo manifestarle mi enorme preocupación por los resultados de la última encuesta, que en los últimos días nos reveló que ha crecido el desempleo de una manera preocupante comparando el mismo semestre en el 2013 y en el 2014 con un incremento de un poco más de un 1%, lo cual significa 35.000 personas. Uh-huh. En esto a mí me gusta más hablar de personas que y no de porcentajes. Uh-huh. Porque cada persona desempleada, cada persona desocupada es un drama familiar, es un drama personal que no podemos ignorar. Y además de que tenemos 35.000 desocupados más, el drama aquí es que un porcentaje muy alto de esos 35.000 personas son mujeres. Son mujeres y son jóvenes entre los 15 y los 24 años, dos poblaciones que claramente sabemos son muy vulnerables en el caso de las mujeres, porque muchas de ellas son mujeres solas, jefes de hogar, mujeres que mantienen a sus familias y que usualmente son el segmento más pobre de la población. Y en el caso de los jóvenes también realmente una tragedia, y debo reconocer que el mismo ministro de Trabajo actual se ha referido a este tema como una tragedia nacional, y creo que así es, porque en el caso de los jóvenes, especialmente aquellos jóvenes que provienen de áreas urbanas marginadas, en donde el desempleo no solamente se constituye en un tema de falta de recursos, sino también en un tema de inseguridad, en un tema que afecta su vida personal. Son muchachos que ya de por sí son muchachos golpeados por su situación económica. Cuando tenemos que esas son las cifras, se da uno cuenta de que ahí no solamente hay un problema de empleo, hay un problema de inseguridad ciudadana. Son muchachos que son inducidos por el sistema en muchas oportunidades a cometer delitos, que son inducidos en muchas oportunidades a involucrarse con el tema del narcotráfico. Uh-huh. Y sin que uno pueda afirmar que hay una relación directa, hay una presunción de que estos muchachos están siendo inducidos a una vida delictiva muy seria. Hace 3 años o 4 años, cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, pudimos ver, de acuerdo con las informaciones que teníamos, que el mayor problema de desempleo que había en el país era el desempleo joven. Y el desempleo joven golpea
en el doble de lo que golpea a la población nacional. O sea que si nosotros tenemos un 9% de desempleo general, 9 y pico, es muy posible que cuando se trata de muchachos entre 15 y 24 años, andamos casi en el doble de la media a nivel nacional. Y cuando se trata de muchachos que vienen de zonas marginadas, pues es claro que los porcentajes sean mucho más altos. Yo quisiera hacer referencia aquí a algo que, les repito, no es una conclusión directa, no es un tema lineal, pero sí fue muy muy claro cuando nosotros hicimos estos estudios, que fueron los que dieron pie a que propusiéramos un programa que se llama Empléate, que era justamente dirigido a ese tipo de población. Y cuando yo le hablaba a los empresarios de la importancia de este proyecto, hicimos algunos cálculos de lo que le costaba al país tener a un muchacho o a una muchacha en la cárcel. Y aunque la gente no lo crea, sería dos veces y medio más caro tener a una persona joven que ha caído en drogas o que ha caído en un problema de delincuencia. Era mucho más barato otorgarle una beca y prevenir ese tipo de situaciones. Increíble. Que mantenerlos en confinados en una cárcel. Les repito, yo no quiero estigmatizar a esta población, pero no podemos pedirle a este tipo de muchachas y muchachos marginados, que no tienen una oportunidad laboral porque no han tenido educación o porque están tan estigmatizados que las mismas empresas no los quieren contratar. Y como sociedad tenemos que entender que ese es un tema que es una responsabilidad de todos, es un tema sobre el cual tenemos que trabajar muy arduamente. Yo me siento satisfecha de que ese proyecto haya continuado. Me mantengo permanentemente en contacto con quienes están desarrollando este proyecto, pero obviamente los números que tenemos hoy nos revelan de que no se está haciendo lo suficiente, ni en ese programa ni en el resto de los programas que tienen que ver con empleo. Déjeme decirle además que en el gobierno anterior se habían fijado metas de generación de empleo mucho más altas y que además se cumplieron durante los 3 años de la administración Chinchilla, que me tocó a mí estar al frente del ministerio. Hubo una media de alrededor de 36 mil puestos de trabajo creados anualmente. Hoy esa meta ha bajado y se habla de una generación de alrededor de 22 mil nuevos empleos. Eso evidentemente está muy lejos de resolver el problema que nos están mostrando las encuestas el día de hoy. Sí, porque también ayer recuerde que se anunció por parte de la OCAEP, la encuesta también que dieron a conocer, los empresarios manifestaron que existía desconfianza. Sí. Eso fue muy preocupante, y lo hicieron así de enfático, que desconfiaban, que el sector empresarial estaba sintiendo la enorme desconfianza que se estaba dando. Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Mire, el tema de la generación de empleo es un tema que pasa por el sector público y el sector privado. No puede uno pretender que el gobierno lo haga todo, porque evidentemente los generadores de empleo es el sector privado. Obviamente el sector público también, cuando hay obra pública o cuando hay construcción de carreteras, etcétera, eso es una fuente importante de generación de empleo. Pero básicamente el empleo lo genera el sector privado. Y cuando el sector privado lo que siente es desconfianza, pues ahí estamos ante un problema serio. Nadie con desconfianza va a invertir, ni empresas públicas, ni empresas nacionales, ni empresas extranjeras. Por eso es que muchas veces decimos que el tema de la confianza empresarial
es un tema básico, es un tema fundamental. Y cuando el Estado no genera o no da esas señales que le permitan al empresariado tener confianza en lo que en su inversión, pues ahí estamos nuevamente con un problema serio. Yo le reitero, el problema del desempleo es un problema que no lo va a solucionar solamente el gobierno, ni lo va a solucionar solamente el sector privado, se necesita de ambos. Pero un tema fundamental son las señales que el gobierno le da al mercado, que el gobierno le da a la empresa privada, para que se sienta en confianza para invertir. Y vea que lamentablemente uno de los problemas serios de este gobierno, del actual gobierno, es precisamente no dar esas señales claras. El ejemplo posiblemente más emblemático es el que tiene que ver con el presupuesto. Un presupuesto 19% más alto que el presupuesto anterior, en donde uno puede presumir rápidamente que va a haber una mayor inflación, que las tasas de interés van a subir y que digamos, vamos a tener problemas de esa naturaleza, pues genera una serie de incertidumbres. Si usted como empresario no tiene confianza en cómo van a comportarse las tasas de interés y usted tiene que pedir un préstamo para hacer su inversión, lo piensa dos veces, igual que cuando una persona va a construir una casa. Si sabe que las tasas de interés van a subir, pues posiblemente va a pensarlo dos veces. Ahora, yo debo decir que gracias para nosotros, todos los costarricenses, los mercados internacionales se están reponiendo y además el precio del petróleo está bajando. Yo me pregunto qué pasaría si esas dos variables se hubieran mantenido similares a lo que fue durante la administración Chinchilla, cómo estaríamos ya sintiendo las repercusiones de un manejo poco acertado del tema presupuestario. Que además de lo que ya dijimos reiteradamente aquí en plenario en relación con las tasas de interés y en relación con la inseguridad que eso le podía dar al empresariado, también tiene un problema serio de manejo, del manejo político que se le ha dado a temas tan importantes como el presupuesto nacional, en donde ustedes que estuvieron aquí presentes saben lo que ya es una anécdota pública, ¿verdad? Cuando aquí se dice 25 votos a favor, 26 en contra y el presupuesto se aprueba. Sí, bueno, por Dios, cuando uno, son cuatro, como decimos. Cuando uno ve esas cosas y piensa que estará viendo la gente que no está aquí sentada, ¿cómo estarán viendo esas señales? Totalmente de acuerdo. Doña Sandra, se ha presentado varios proyectos de ley muy interesantes. Recuerdo que recién, casi como que el primero de mayo, creo que el mismo día. El primero de mayo hace 20 años, Marujita. Sí, pero... No, el primero de mayo ahora. No, el primero de mayo que pasó también en esos días, en esa semana presentó también los... Sí. Entrando. Sí. Nomás presentó más. Sí. Los de ahora, que tiene que ver con la revalorización del 30% anual a los exdiputados. Ya, que ese también, ese a veces que él no entendía mucho a la gente, después sí entendió y tal vez se nos explica un poquito sobre ese. Sí, bueno, Marujita y amigos que nos escuchan, pensé al principio que usted se refería al de las inmunidades, sí, que y sobre eso me gustaría mucho hablar también. Exactamente. En Costa Rica, la gran mayoría de los costarricenses, diría yo prácticamente todos, con excepciones de algunos grupos privilegiados, reciben una revalorización por su pensión que es igual al incremento de costo de vida. O sea, que si este semestre la inflación fue de un 2%, pues al pensionado se le reajusta su pensión en un 2%. Si fue en un 3%, en un 3%. O sea, se ajusta por costo de vida. Sin embargo, pues es muy lamentable y yo creo que eso es uno de los temas en donde cuando uno viene a la Asamblea Legislativa viene con el compromiso de revertir decisiones que se han tomado en el pasado que no han sido las más, que le dijera yo, ni las más beneficiosas para el país
y casi me atrevería a decir que tampoco las más honestas. Una de ellas es el hecho de que, por ley, los exdiputados, y quiero en esto ser muy clara, no los exdiputados de ahora, los exdiputados de hasta 1992, cuando se cerró o cuando se modificó el régimen de pensiones de Hacienda, tienen el derecho de recibir una revalorización del 30% anual. O sea, si usted y muchos otros costarricenses que trabajan en el sector público, incluso los diputados de ahora, nos escuchan, les puedo poner el ejemplo así. Alguien que fue diputado antes de 1992 o 94, no recuerdo en este momento. La ley Marco fue 92. 92, antes de la ley Marco, uh-huh. Correcto. Se podía pensionar con una pensión, digamos, similar a la que cualquier otro costarricense se pensionaba, digamos, pero tenía el derecho, y lo sigue teniendo, de que su pensión se revaloriza un 30% anual. Bueno, eso no tiene absolutamente ninguna justificación, eso no tiene absolutamente ninguna razón de ser, y de ahí es de donde salen las pensiones de lujo. Uh-huh. No fue que en su momento se les entregó una pensión mucho más alta, pero si usted le entregaron una pensión de 500 mil colones o 1 millón de colones, y ese 1 millón de colones a lo largo de 20, 25 años se le ha ido revalorizando 30% anual, de ahí que pensiones de 10, 12, 16 millones de colones en este momento sea lo que estas personas están recibiendo. Cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, y creo que se fue, como bien usted señala, el primer proyecto que presenté, lo hice porque, habiendo estado en el Ministerio de Trabajo, me pude dar cuenta de esas cosas. Lo que pasa es que a veces uno como ministro no tiene la misma oportunidad de presentar algunos proyectos que como siendo diputado. Y si bien procuré impulsar proyectos de esa naturaleza desde el ministerio, lo cierto es que sentí que ya estando aquí era mi deber presentar esos proyectos. Ese proyecto ya está dictaminado, ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales, y desde entonces le vengo rogando al Poder Ejecutivo que lo convoque a sesiones extraordinarias. Ese proyecto ya podría estar aprobado y ya eso podría haberse eliminado. Por razones que yo desconozco, el gobierno decidió volver a hacer un estudio sobre cuánto le costaba al país esas pensiones, estudio que para mí era absolutamente innecesario, porque era clarísimo que alrededor de 210 o 215 personas estaban recibiendo esas pensiones de lujo, y que a 30 años plazos el incremento iba a ser realmente estruendoso, como lo es hoy mismo. Hicieron el estudio, comprobaron lo mismo que nosotros dijimos desde el primer día, y yo esperaría que ese proyecto lo podamos aprobar. Es muy interesante que seamos diputados liberacionistas, los que estemos presentando ese tipo de proyectos, y no solo presentándolos, defendiéndolos, a pesar de, como se dice vulgarmente, nos vamos a echar encima un montón de gente. Pero no es ni lógico ni correcto pensar que en este país haya pensiones de 200 mil, de 300 mil colones para gente que ha trabajado toda su vida, y que haya pensiones de privilegio que lleguen a los 10, 12 o 15 millones de colones. Con un tema adicional, y es que las hijas y los hijos de estos funcionarios y de muchos otros mantienen su pensión siempre y cuando no se casen. Independientemente de la edad que tengan. Y aquí hay casi algo anecdótico. Y es que al principio, cuando la ley se dio, eran solamente las hijas las que conservaban el derecho de tener la pensión de esa manera, y con esas revalorizaciones en muchos casos, siempre y cuando no se casaran las hijas. En algún momento, algún caballero
llegó a reclamar ante la Sala Constitucional de que ahí había una discriminación de género, que porque solamente las mujeres, las hijas mujeres lo recibían. La Sala Constitucional en una resolución lo que hizo fue que en lugar de bajar el privilegio a las mujeres, se lo aumentó a los hombres. Entonces sí es cierto, quedamos en igualdad de condiciones, pero maltratando al resto de la población costarricense, porque no, entonces, también por ese lado se acumulan pensiones de gente que sigue manteniendo una pensión y la podrá seguir manteniendo por muchos años si esas cosas no se corrigen. Debo señalar aquí que también presentamos un proyecto en ese sentido, que tampoco ha sido convocado. Ahí están las cartas en donde permanentemente le pido al gobierno que empuje esos proyectos, que su fracción los empuje. ¿De la inmunidad? No, de las mujeres que tienen el de los hijos y las hijas, uh-huh, que mantienen esa pensión. Pero bueno, no espero que en los próximos meses podamos ver esos proyectos ya consolidados. Y yo recuerdo, como deben recordar ustedes también, que cuando aquí vino el vicepresidente, don Elio Fallas, se le habló de estos proyectos y él dijo, bueno, por ahí de marzo del año entrante los vamos a mandar. No veo yo por qué tenían que esperar tanto tiempo, ya casi estamos en marzo. Y esos proyectos están presentados aquí desde las primeras semanas de gobierno. Eso le permitiría al país no solamente terminar con privilegios absolutamente irracionales e injustos, sino que también le permitiría al país ahorrarse un montón de plata que sigue haciendo huecos en nuestro déficit fiscal, que por cierto ya anda por un poquito más del 6%. Y Sandra, teníamos el de la inmunidad también parlamentaria. Sí, ese es un proyecto que yo presenté cuando vine a la Asamblea Legislativa hace 20 años. De hecho, fue el primer proyecto que yo presenté cuando llegué a la Asamblea Legislativa hace 20 años. Y lo volví a presentar ahora porque no se aprobó en aquella oportunidad. Y le soy franca, no le veo muchas... no lo veo con muchas esperanzas. Pero yo seguiré sosteniendo de por vida de que los miembros de los supremos poderes no tienen por qué tener inmunidad ante los delitos comunes. Sí reconozco que es necesario inmunidad para los delitos de la función pública, pero no ante los delitos comunes. Yo no veo por qué un diputado o un magistrado o un miembro de los supremos poderes del Poder Ejecutivo tienen que tener un fuero especial, uh-huh, cuando hay un problema de abuso sexual, uh-huh, cuando hay un problema de manejar borracho, o cuando hay un problema de un atropello, de un asesinato, lo que sea, delito común. No veo por qué tenemos los miembros de los supremos poderes que tener un fuero de privilegio respecto del resto de la población. Entonces, mi tesis es que en lugar de tener que estar levantando inmunidades, que por cierto cuesta mucho que se levanten, ¿verdad? Simplemente ante los delitos comunes no veo yo por qué tenemos nosotros que ser juzgados, y cuando digo nosotros digo todos los miembros de los supremos poderes, porque tenemos que ser juzgados de una manera distinta de cómo es juzgado cualquier ciudadano costarricense que cometa un delito común. Totalmente de acuerdo. Doña Sandra, por otra parte, ya lo que está aquí en el plenario legislativo y la fracción propiamente. Usted, diputada de la fracción, en este momento de oposición, de la oposición mayoritaria, de representante de un partido que ha gobernado mucho este país, ¿qué le merece usted esta oposición? Que además Liberación la ha hecho con responsabilidad y la reitera su responsabilidad. Vea, aquí un día sí y otro también le decimos a la fracción de gobierno que ellos parecen oposición. Sí. Que en lugar de estar trabajando para que las cosas se aprueben, consumen horas y horas y horas en el plenario legislativo, perdiendo tiempo y no
generando el clima necesario para que las cosas se aprueben. Contrario a lo que está pasando con la fracción de gobierno, posiblemente a nosotros se nos quedó la idea de que seguimos siendo gobierno. Y entonces cuesta mucho que nos quitemos el chip de la responsabilidad. Pero está bien. Y no, yo me alegro mucho de que eso pase, porque uno aquí viene a trabajar por Costa Rica, no solamente por un partido político. Pero es muy interesante si usted ve lo que ha sucedido durante estos 9 meses de gobierno, se da cuenta de que afortunadamente nosotros hemos asumido una posición de gran responsabilidad, que es lo que procede, nadie nos tiene que dar las gracias por eso, para eso vinimos aquí. Claro. Pero si uno hace un análisis de dónde vienen las principales iniciativas que se han aprobado aquí, si uno hace un análisis de todo lo que se ha aprobado aquí en estos 9 meses, porque yo sé que para la gente que ve, especialmente para la gente que ve plenario, esto a veces parece un gallinero o una... Mi mamá dice, qué horror, sí, qué es lo que está pasando en la Asamblea. Pero lo cierto es que durante estos 9 meses se han aprobado proyectos importantísimos. Sí. Claro, casi todos vienen de la administración de Doña Chinchilla. Lavelle, exactamente. Pero vea usted que aquí se aprobó un proyecto de ley para que los diputados no tuviéramos un régimen de privilegio en materia de salarios, porque también aquí había una disposición legal que permitía que los diputados tuviéramos una revalorización mucho más alta que el resto de la población. Eso se eliminó. Pero además aquí han pasado proyectos en materia de infraestructura tan importantes como un préstamo del BID. Del BID, 480 millones de dólares. 480 millones de dólares para infraestructura. Recientemente se aprobó el fideicomiso para la carretera San José-San Ramón. Se aprobó la ley de expropiaciones que permite que el gobierno pueda expropiar en un tiempo mucho más rápido y sin esa costumbre casi extorsionante, ¿verdad? En donde para poder expropiar algo había que tirar a la gente, casi que tirar a la gente y pagar precios sobre precios, ¿verdad? Ya ahora con la nueva ley de expropiaciones eso va a ser mucho más sencillo. Ahorita estamos con la ruta 32, en donde usted ha podido ver que son los diputados liberacionistas, especialmente los diputados de la provincia de Limón. Y Liberación apuró ayer, se levantó. Exactamente, en donde hemos estado desde el primer momento. Y vea que en el tema de la ruta 32 hay un tema muy interesante. Cuando nosotros llegamos aquí y planteamos que había que aprobar ruta 32, lo que dijo el gobierno es que ese era un proyecto lleno de malas negociaciones, que había que cambiarlo, que era una barbaridad, que los arbitrajes se iban a hacer en China y que todo eso era parte de las prácticas corruptas, sí, de Liberación Nacional. Han pasado 8 meses y prácticamente nada de ese proyecto se cambió. Y lo más anecdótico es que el arbitraje se cambió, pero se cambió de Beijing a otra ciudad, no me acuerdo si es a... la verdad no me acuerdo a cuál ciudad, pero es a otra ciudad china. Sí, sí, o sea, sí, claro. No se va a hacer como se dijo, que era una barbaridad, que había que hacerlo en Costa Rica o que había que hacerlo... No, no, se cambió de una ciudad a otra, pero ambas en China. O sea, hemos perdido 8 meses y prácticamente ese proyecto no se cambió. Bueno, muchísimas gracias a doña Sandra. Un placer, como siempre, nuestros diputados y diputadas de la Fracción de Liberación. Y doña Sandra, que como ya escucharon, ex ministro de Trabajo, es defensor de los habitantes, que no tocamos ni la mitad de los temas. No diga tanto porque la gente se va a dar cuenta de cuántos años ando yo. Muchísimas gracias, es un placer. Nos vemos el próximo martes en un programa más de La Voz Liberacionista. Buenas tardes.